Mercadia es el plano más cercano a Dominaria, cuyo corazón es la ciudad Mercadia, la cual está estratégicamente ubicada en la cima de una montaña invertida. El liderazgo de la ciudad está altamente corrompido por muchas influencias, la mayoría de estas, orquestadas por Kairen, quien controla la ciudad bajo las órdenes de Volrath. Es de hacer notar que en Mercadia los goblins son seres inteligentes y personajes notables, a diferencia de sus salvajes y tontos primos de Dominaria. Los humanos de la ciudad Mercadia, aunque no todos los del plano, son descendientes de la alta clase Tran de Halsjob que fueron llevadas a Mercadia por el Planeswalker Difed en un acto de penitencia para permitirles escapar de Yaumok durante la guerra civil Tran. Los humanos de la ciudad Mercadia es distante y evasiva. Nobles hedonistas, apáticos y perezosos, quienes además se caracterizan por ser egoístas, odiosos y paranoicos. Los goblin por el contrario son más grandes e inteligentes que ningún otro grupo de goblins en otro plano y son ellos, luego de que Gerard depusiera al gobierno corrupto, quienes tomaran el control de la ciudad, mejorándola exponencialmente. También existe un gremio de asesinos, ladrones y horrores llamados los Caterans, quienes deambulan por los sitios oscuros y callejuelas, listos para aterrorizar a quien sea por el precio justo. Algunos de los sitios más conocidos del plano son los bosques de Divwood, la gran ciudad Mercadia, el mercado del acantilado, Risada, Rushwood y las costas de Sapraxo. La Weatherlight y su tripulación llegaron a Mercadia al escapar por poco de Rat, chocando contra el plano violentamente. La nave luego sería robada por los Choarim, lo que les llevó a la ciudad de la montaña invertida, siendo allí partícipes en un juego de engaños y máscaras en Mercadia. Gracias a esto, la tripulación de la nave interplanar se vio inmersa en el juego político de los rebeldes contra el gobierno corrupto hasta que este finalmente fue depuesto. La religión no parece ser algo importante en la ciudad Mercadia, pero fuera de esta, la leyenda de Ramos es la base de las creencias de muchos mercadianos. Se dice que Ramos fue un poderoso dragón que viajó entre los planos hasta llegar a un antiguo mundo sin nombre, donde combatió con su malvado hermano, Orop. La batalla causó caos y destrucción a nivel global. Luego de la lucha en la que Ramos salió victorioso, este se abocó a salvar a tantas criaturas le fuese posible, pues sabía que era el responsable de su desgracia. Tomó los merfolks de los mares, los elfos de los bosques, los goblins de las montañas y los humanos de las ciudades y los llevó con él a otro sitio, un sitio pacífico y próspero que ellos mismos nombraron Mercadia. Estando allí, la fuerza del Planeswalker se había debilitado, por lo que cuando intentó viajar a otro sitio, algo se interpuso en su camino, luchando contra él y derrotándolo. Los mercadianos vieron a su salvador caer de espaldas en llamas desde el cielo. Al final, solo quedaron tres objetos, cada una pieza separada de Ramos, su mente, su alma y su cuerpo, cada uno un artefacto de gran poder. Los huesos de Ramos cayeron en el Divwood con gran fuerza, devastando la mitad del bosque y dejándolo impregnado con una extraña energía que impidió a los muertos descansar, por lo que durante mucho tiempo, los huesos permanecieron allí, abandonados, resguardados por millares de zombies provocados por la devastación de la caída. A los Choarim se les dio a guardar el alma en los bosques de Rushwood, a los Sapraxan se les dio la mente, la cual fue llevada bajo el mar y a los Risadans el cuerpo, el cual quedó en las costas. Esto es lo que se recuerda del mito, algo que pasó hace mucho, pero la realidad es que Ramos fue una maquinaria dragón que el propio Urza había creado para atacar a su hermano, Mishra. Poco antes de que el Silex Golgotiano explotara, Urza ordenó a Ramos tomar a cuantos pudiese y viajar al plano más cercano con ellos. Luego de cumplir con su cometido se decidió volver con Urza, pero al entrar entre los planos hacia Dominaria la explosión del Silex le impactó de lleno, destruyéndolo, enviando sus restos de vuelta a Mercadia, donde fueron adorados como los de un dios. Gracias a esto, los huesos de Ramos quedaron dotados de un extraño poder, el cual no solo podía crear muertos vivientes, sino nueva vida, pues fue a raíz de estos que las dríadas de Mercadia nacieron.